Te compartimos la información más importante publicada esta semana en Yo Influyo. Gran parte de las empresas que sobreviven lo han logrado gracias al compromiso de sus empleados, quienes se han adaptado a nuevas formas de trabajo, sueldos y horarios. El 79% de los empresarios están convencidos de que el desempeño de sus trabajadores en esta crisis va desde normal hasta muy alto. Sin embargo, la mayoría reconoce que no les ha expresado su agradecimiento. Destaca un análisis de la empresa de colocación laboral OCC Mundial. El encierro para evitar contagiarse de COVID-19 ha afectado la salud emocional y mental de muchas personas, por lo que para evitar que siga creciendo este daño, es necesario aprender a ser resilientes, aseguró María del Carmen Mora Ávila, psicóloga y orientadora educativa de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Las personas resilientes son quienes, a pesar de atravesar situaciones difíciles, apuestan a seguir viviendo, reconocen el sentido trascendente de su existencia, son altamente optimistas y se centran en buscar las soluciones para salir adelante. De acuerdo a expertos, las colillas de cigarro son las más contaminantes de los océanos. Una colilla de cigarro puede contaminar 13 litros de agua salada y 50 litros de agua dulce. Leopoldo Benítez y Paola Garro crearon la empresa Ecofilter, que se dedica a recolectar colillas de cigarro para eliminar las sustancias tóxicas de ellas y convertirlas en artículos de todo tipo, como papel y lápices, hasta macetas. De esta manera, colaboran a proteger el medio ambiente. El turismo es uno de los sectores más afectados en México por el freno de la movilidad en el mundo derivado del COVID-19. Tan solo en mayo, la visita de extranjeros cayó 74.3% en comparación al mismo mes del año pasado, de acuerdo al INEGI. En condiciones normales, el turismo aporta el 8.7% al Producto Interno Bruto, por lo que la reducción de los visitantes a nuestro país es de gran impacto. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la reapertura de ciudades sin tener datos claros respecto a los contagios podría derivar en situaciones con consecuencias negativas para la salud pública. En México, por día se han registrado incrementos de alrededor de 5.000 casos. A pesar de ello, la reapertura de varias ciudades continúa, por lo que la situación puede ser peligrosa, advirtió el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan. Para superar la actual crisis por la que atraviesa México, se requiere implementar un programa de reactivación económica que evite dañar más al tejido social deteriorado durante los últimos 50 años, advierte un análisis del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, IDIC. Con semáforo naranja, diversos comercios han comenzado a abrir sus puertas en Ciudad de México. A pesar de que las autoridades han insistido en que la población que sale a la calle mantenga medidas sanitarias y todavía hay restricciones en el flujo de personas, muchos han desoído las recomendaciones previstas por el gobierno capitalino. Y así, en el centro histórico, decenas de personas se han aglomerado en diversos puntos, poniéndose en riesgo. Visita nuestra página y redes sociales y conoce más noticias y opiniones. Soy Sonia Domínguez. Yo influyo.